El adobe es una pieza para construcción hecha con masa de arcilla y arena, mezclada a veces con paja, moldeada en forma de ladrillo y secada al sol. Es una técnica constructiva vernácula, típica de las civilizaciones originarias de América, cuyo uso en mayor o menor medida ha seguido siempre vigente y casi sin evolución en su técnica de fabricación. La marginación que los pueblos del noroeste argentino padecieron, debido al centralismo que siempre propició la ciudad de Buenos Aires, favoreció la conservación de algunas formas arquitectónicas, sistemas constructivos y materiales tradicionales como el adobe. A finales del siglo XIX, la construcción en adobe fue cuestionada desde el gobierno central y desaconsejado su uso para zonas urbanas. Solo se continuó usando en el noroeste argentino, en construcciones rurales y en pequeños poblados, marginados de los procesos de modernización. En la zona comprendida entre las localidades de Tinogasta y Fiambalá, en la provincia de Catamarca, se encuentra el circuito histórico-cultural conocido como la Ruta del Adobe, donde pueden encontrarse algunos de los ejemplos de arquitectura de adobe más impresionantes de América. El Oratorio de los Orquera es una capilla privada con una nave principal cubierta por un techo de tierra y paja, con vigas de algarrobo curvado. Tiene una torre campanario de estructura circular realizada en barro. La iglesia de Andacollo es un templo de comienzos del siglo XIX que combina el adobe de las paredes con molduras de cemento y cal. Las iglesias construidas en tierra, porque era el único material disponible en la zona, como les decía, la tierra o la madera que puede ser usada para el techo, pero el único material era trabajar la tierra. Y justamente las iglesias están ubicadas por lo que fue la entrada del español a la Argentina. Todas las iglesias que ustedes pueden ver del norte argentino, ya sea por el valle, por la puna y por la quebrada de Humahuaca, están constituidas por una nave principal, en donde está acentuada la longitud sobre el ancho de la iglesia, o más bien un rectángulo, que va a rematar en otra característica propia de las iglesias del NOA, que es en un retablo, está el altar y tenemos el retablo. El Museo Histórico Provincial Mayorazgo es un edificio que data de 1712, construido en adobe y algarrobo con techos curvados. La iglesia de Nuestra Señora del Rosario data del siglo XVIII y destaca por los muros de adobe de 1 metro de ancho, el techo de caña y barro y el piso de tierra. Dentro de las ventajas que tiene la tierra, ¿no es cierto?, está la inercia térmica, porque al ser muro muy ancho, ¿no es cierto?, porque estamos hablando para que realmente se comporte como tal y se aproveche las propiedades del material, se lo trabaja con muros anchos. Y ustedes, si van a tener la oportunidad o han tenido la oportunidad, cuando ustedes entran al típico rancho del campo, y van a notar la diferencia de temperatura entre un exterior que capaz que hace calor
y cuando entran, entran a un interior que tiene otra temperatura, porque al ser muro de tierra tan ancho, el tiempo que demora en pasar el calor es mayor, y cuando ya la tarde hace, ya baja la temperatura y hace frío, recién irradia el calor que estuvo tomando todo el espesor del muro, lo irradia al interior. La iglesia de San Pedro, de 1770, fue construida por el capitán español Domingo Carrizo, quien ordenó traer desde Bolivia la imagen de San Pedro Caminador. La Comandancia de Armas, de 1745, fue construida por Diego Carrizo, quien trajera las primeras cepas de vida a la región. A partir de la década de 1960, comenzó en la arquitectura de nuestro país un proceso de revalorización de las técnicas constructivas propias de los pueblos originarios del territorio argentino. De esta forma, se rescataron sistemas constructivos como el adobe en forma de ladrillos, la torta de barro, el tapial encofrado y la quincha con armazón de ramas. El Hotel Casa de Adobe está construido con materiales propios del lugar. La tierra extraída de la excavación del terreno se utilizó para la realización del adobe, que sirve de cerramiento a todo el edificio. El proceso de fabricación de los bloques de adobe se hizo en obra, evitando así el transporte desde otros lugares. En este caso se usó la estructura sismo resistente de hormigón armado, los muros de contención y toda la mampostería básicamente de adobe. Además se trabajó mucho con la piedra como un elemento local, buscando las mejores piedras representativas exactamente de Pulmamarca. Hicimos un esfuerzo por usar la luz natural, logrando efectos. En lo que nosotros le llamamos la plaza de ingreso del hotel, hay una gran losa con un enorme hueco redondo en el medio que permite la entrada del sol y que se va desplazando y va jugando a distintas horas, como haciendo que ingrese esa naturaleza de Pulmamarca, se meta en el paisaje y uno está ahí adentro y por ese hueco está viendo también el cerro del fondo y es una mezcla y se produce un espacio intermedio entre ese exterior que es tan luminoso y tan fuerte emocionalmente con ese interior que tiene que ser más tranquilo. El resurgimiento actual de la ancestral técnica constructiva del adobe se debe en gran medida a la protección del medio ambiente y al concepto de sustentabilidad, ya que tanto en su construcción, energía necesaria para la fabricación de los materiales, como en su uso, energía utilizada para climatización, no afecta los recursos no renovables. Básicamente es buscar una buena mezcla de tierra, con algunas arcillas, a veces se le agrega un poco de arena y una buena cantidad de paja, se hace esa mezcla, se lo corta con unos pequeños moldes de A2 por el tamaño que tiene para que lo pueda manejar una persona. En cuanto se estabiliza, un día y medio, se apila y ya se espera y ya se está levantando la pared. Es una cosa muy sencilla y la verdad que tiene una eficacia extraordinaria. Hay muchas construcciones en donde se está incorporando y en nuestro medio hay muchas experiencias
en todo el NOA de trabajar con el bloque de suelo cemento. O sea, a la tierra se le incorpora cemento, lo que genera un producto que tiene mayor resistencia a la compresión y también mayor resistencia al intemperismo, que es uno de los problemas que tienen las construcciones de barro. Tenemos ejemplo en Salta, en Rosario de Lerma, tenemos en Chubú, tenemos en la quebrada de Humahuaca, barrios que han superado las 100 viviendas donde se ha construido y se ha usado el bloque solo cemento. Thank you.